A pesar que la segunda fase de la reapertura económica deberá esperar 15 días más, la población en este inicio de semana salió de manera masiva para hacer sus compras y trámites en el sector de Cara Sucia. Para las autoridades es importante que las personas tomen en cuenta las medidas para evitar los contagios del COVID-19. La verdad que hay bastante afluencia, es un pueblo bastante concurrido, es una ciudad bastante concurrida. Y la gente, algunos lo han tomado bien, algunos lo han tomado mal, pero quieras o no, está haciendo bastante caso la gente, ¿verdad? Bastante conciencia de la situación. La Policía Nacional Civil, elementos del CAN y miembros de la Comisión de Protección Civil verificaron la zona de comercio para aplicar el uso de la mascarilla y que hagan cumplir el distanciamiento social. Andamos verificando, ¿verdad?, que todas las personas que vengan al mercado municipal o a los negocios sus alrededores hagan buen uso de la mascarilla, ¿verdad? Hemos andado inspeccionando adentro del mercado, en el super selectos, en los bancos, porque hay personas que no quieren guardar el distanciamiento físico, ¿verdad? Entonces, para nosotros es importante. Las autoridades aseguran que este tipo de esfuerzos van encaminados a enfrentar los contagios por medio de la prevención. Este es un reporte especial de Canal 5 Cara Sucia en Aguachapán. Para Telenoticias 21, Enrique López.